Buenas tardes, soy María Antonia Mendoza, coordinadora de la Biblioteca Virtual en Salud de Paraguay. Hoy esta tarde quiero compartir con ustedes todas las herramientas que pueden utilizar para la búsqueda y recuperar información científico-técnico que está respaldado, está evaluado y desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud. Y en Paraguay el Instituto Nacional de Salud está coordinando todo lo que es la red de la BBS Paraguay. Entonces, para el desarrollo de este trabajo vamos a tener en cuenta un objetivo específico, cuál es la de desarrollar competencias para adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para la administración y gestión de la información. Específicamente, en este caso va a ser en formato virtual. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Entonces, todo lo que es la BBS, toda la fuente de información y los recursos que uno puede utilizar en el portal de la BBS y cómo hacer las estrategias de búsqueda. Vamos a tener en cuenta tres opciones específicas que son las básicas para poder recuperar la información, que son en términos o palabras libres, palabras sueltas, aprender a utilizar los descriptores o los términos científico-técnico que habilita en la indización de los documentos y los operadores booleanos, las expresiones que se utilizan para conectar o combinar los términos de las búsquedas. Para empezar, es importante tener en cuenta, para establecer una estrategia de búsqueda que nos dé un resultado efectivo, es importante tener en cuenta, primero, saber lo que uno quiere, qué es lo que necesita, qué información, qué tema y qué característica específica es lo que a mí me va a servir esa información. De ese tema, de ese trabajo que uno va a realizar, es muy importante seleccionar las palabras, las frases relevantes, los más importantes, los más destacados. Saber utilizar los filtros. Esos filtros son cuando uno hace una búsqueda específicamente en las bases de datos, es muy importante direccionar las búsquedas porque cuando uno hace una expresión de búsqueda recolecta muchas informaciones que es imposible de leer, de evaluar y de seleccionar. Entonces es importante tener un parámetro que uno pueda tener en cuenta para poder filtrar y capturar esa información precisa que uno necesita. Por ejemplo, filtrar para acceder a texto completo, en el idioma que uno quiere analizar el documento, la actualización, o sea que el año de publicación de ese documento, de esa información, los tipos de estudios, ya sea monografía, ya sean tesis, estudios de casos, informes clínicos, informes técnicos, etc. Es importante cuando uno empieza a hacer la búsqueda de utilizar palabras específicas y después ir direccionando hacia uno, hacia donde uno quiere recuperar la información. No tener en cuenta mayúscula, minúscula, acento, porque eso no hace que uno no recupere la información. Las indicaciones cuando uno da en la estrategia de búsqueda ya recibe todas las indicaciones pertinentes y se recupera la información tal cual como tiene que ser. Hay que dar importancia a los términos científicos técnicos utilizados en las descripciones de los documentos. Eso quiere decir que de repente cuando uno hace una búsqueda y dice no encuentro, no tengo, no es porque no está la información, sino porque uno no utiliza el término adecuado para poder recuperar esa información. En el área de la salud nosotros tenemos la ventaja de manejar dos elementos muy importantes, que son las normas de Vancouver, que nos dicen cómo utilizar la información, y el DEX, que es un diccionario, es una de vocabularios controlados,
científico técnico que nos habilita a cómo está registrada esa información. Y el DEX está en español, en inglés y en portugués, y también se está empezando ahora a trabajar en el idioma francés. Entonces, eso también es muy importante tener en cuenta porque en un momento dado de nuestra búsqueda vamos a utilizar el DEX. Hay un elemento, un material que es muy importante tener en cuenta. Si ustedes tienen interés en recibir este material, que es un kit básico de búsqueda, que a medida que vamos a ir haciendo las búsquedas, se van a dar cuenta los términos y las combinaciones que tenemos que usar para que nuestra búsqueda sea efectiva. Entonces, en esta presentación, en la última lámina, está la dirección electrónica de mi correo y el número de teléfono del INS, donde ustedes pueden llamar, preguntar o escribir a ese correo para que yo les pueda pasar esta guía y otras guías o manuales que tienen que pueden utilizar para hacer una buena estrategia de búsqueda. Bueno, yo quiero presentarles lo que es el portal y explicarles un poco todo lo que es la BBS. La BBS tiene un portal en donde está integrado por diferentes fuentes de informaciones. Este portal, lo más importante es de que se puede manejar en tres idiomas. En esta ventana, a la mano derecha, están las opciones de idioma. Uno puede buscar en español, portugués, inglés. Pero eso no nos da la opción de que el texto del documento esté en ese idioma en el que se está buscando. Pero de igual manera es una guía muy interesante porque cuando se recupera la información dice en qué idioma está y qué contenido tiene. Todo esto es el portal, ustedes pueden acceder, si pueden, es bbssalud.org/es. Entonces, esa es la dirección en la cual ustedes pueden acceder a la biblioteca virtual regional. De esta página uno puede acceder a las otras BBS que son las específicas, que son que corresponden a cada país. Bueno, entonces, para empezar, es muy importante conocer cuáles son los elementos que uno puede, los servicios, los productos que puede tener en este portal. Como dijimos, en la ventana a la derecha, en el superior, están las opciones de idioma. Esta opción de idioma, como dijimos, es solamente para que el portal esté en el idioma más amigable en la que se pueda hacer la búsqueda. El otro componente muy importante es que se llama Mi BBS. Mi BBS es un servicio gratuito que ustedes pueden suscribirse y en la cual van a poner su interés, el tema que necesitan consultar y van a ir recibiendo las actualizaciones, las novedades y las últimas publicaciones sobre ese tema. Es un servicio sin costo. En este componente de registrarse pueden acceder y completar sus datos. La otra opción son los productos y servicios. En este componente ustedes van a encontrar todo lo que es, lo que tiene y lo que ofrece la biblioteca virtual en salud. Hay un componente muy importante que es el LILAC, que es la base de datos Latinoamérica y el Caribe en ciencias de la salud. Está el DEX, que son los descriptores en área de salud, un directorio de eventos, el localizador de información en otros sitios, en otros portales. Hay un repositorio de estrategias de búsqueda sobre temas específicos. Es decir, cuando uno realiza una estrategia, por ejemplo, sobre dengue, y recupera la información, esa estrategia, cómo se encontró esa información, es lo que queda en este repositorio. Hay una base de datos que es un listado de revistas en ciencias de la salud, todo lo que es América Latina y el Caribe.
Y el servicio más importante que nos ofrece es las búsquedas, cómo uno puede recuperar la información que necesita. Está la red de la BBS porque la BBS está constituido por red de instituciones nacionales y por supuesto de esa se pasa a integrar la red de América Latina y el Caribe. Está liderado por BIREME, que es el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, que es un organismo especializado en información científico-técnico de la OPS. Y cada país tenemos nuestra propia BBS, constituido por una red de instituciones, de sociedades científicas, universitarias, dependencias del ministerio, servicios hospitalarios, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren conocer más acerca de las instituciones y de de otros elementos que forman parte de esta red, pueden acceder a esto. Y hay un componente muy importante que después de esto a ustedes les va a ayudar muchísimo cómo seguir haciendo su búsqueda. Hay preguntas frecuentes, hay cursos constantemente, hay cursos de capacitación, hay videos de cómo buscar. Y hay tutoriales específicas también en cuanto a cómo utilizar las expresiones de búsqueda. El otro elemento muy importante es la vitrina del conocimiento. La vitrina del conocimiento constituye una colección de información, pero no precisamente de información científica, sino son informaciones referenciales. Como por ejemplo, actualmente que estamos con esta pandemia, que es el coronavirus, el COVID-19, entonces se habilitó una vitrina donde uno puede encontrar las informaciones referenciales, tanto nacional como de América Latina y del Caribe. Entonces podemos hacer, ustedes pueden posicionarse sobre ese espacio cuando habilita la mano, abre esa vitrina y acá encontramos una serie de informaciones también que pueden ayudarnos. Tenemos mapas de evidencia, hay investigaciones sobre el desarrollo de vacunas, terapias, hay resúmenes de revisiones, hay un mapa de distribución geográfica, todo lo que es América, hay documentos técnicos. Hay informaciones específicas de COVID y de otros temas de salud, que es de la Organización Mundial de la Salud, y hay informes de evaluación de tecnología. Si uno quiere acceder a una de estas áreas, entonces se posiciona y cuando le habilita la mano, le da el clic. Por ejemplo, en la parte de OPS, las publicaciones de OPS, se puede encontrar todos estos documentos técnicos. Si uno quiere consultar, se posiciona, tiene que tener en cuenta, hay que habilitar con la manito. Entonces, si hablamos de salud de los trabajadores o una certificación y codificación de muerte, etcétera, entonces se posiciona y abren. Entonces, acá tenemos ya el listado de documentos que uno puede consultar. Si queremos abrir sobre infecciones o pautas de modelado, entonces el ejercicio de modelaje se accede de esta manera y acá ya tenemos el documento. En este caso no es necesario filtrar el documento porque son documentos específicos que ya están disponibles. A la mano izquierda, debajo de las características del documento, tenemos el idioma y las opciones de abrir. Si queremos abrir el documento, se posicionan sobre español y acá ya tenemos el documento completo que es ejercicio de modelaje del COVID, guía técnica, metodología y parámetros. Esta es una publicación de la Organización Panamericana de la Salud. Y esto uno puede acceder, puede descargar la información y guardar y hacer armar la carpeta en donde uno puede ir coleccionando todas las búsquedas que está haciendo.
Entonces, estos son el proceso que uno puede acceder dentro de lo que es la vitrina del conocimiento. Entonces, son diferentes. A través de esto, uno puede entrar en la base de datos de la OPS, en la biblioteca virtual en salud. Hay indicaciones de todo el mundo, la literatura global, y tenemos los documentos de acceso abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los documentos que están disponibles en esta área están los documentos a texto completo y es gratuito y no hace falta tener ningún código ni registrarse, nada, excepto si utiliza el servicio de Mi BBS, pero eso también no tiene costo y si es que ponen en sus solicitudes de información, van a ir recibiendo ya directamente en su BBS. Y los otros temas generales están sobre epidemiología, impacto, salud mental, todo esto relacionado al COVID-19. Estas otras vitrinas que van mirando también tienen informaciones precisas, como por ejemplo la Agenda de Salud Sostenible, hay sobre equidad, sobre derechos humanos, sobre igualdad de género, etnicidad, etcétera, etcétera. O sea que en esto ustedes también pueden acceder y pueden conseguir la información, pero en forma referencial. Después tenemos todas las otras bases de datos que podemos consultar. Por ejemplo, el LILAC es la literatura latinoamericana. Esta es una base de datos en donde ustedes pueden encontrar todas las publicaciones del área de la salud, no solamente del COVID-19, sino también de otras publicaciones que hacen referente a la salud. Hay texto completo, están en el idioma inglés, portugués, español. La mayoría de la información está en español porque es de la región de América Latina y el Caribe. Y acá uno puede encontrar, puede mirar, hay estudios clínicos, síntesis de revisiones sistemáticas, informes técnicos, tesis y disertaciones. También hay un sistema de vitrina del conocimiento y las otras informaciones que pueden similares al tema que uno está buscando. LILAC en nuestra región es una base de datos única y contiene los indicadores de producción científico-técnica, tiene estadísticas, la distribución de artículos de revistas científicas indizadas en LILAC y también informaciones que hacen referencia a recursos humanos. Cuando nosotros estamos hablando hoy, yo les había presentado la presentación, hablamos de cómo hacer búsqueda, hacer por palabras libres usando el DEX y combinando las expresiones booleanas. Entonces acá nosotros podemos tener un ejemplo específicamente en esta base de datos. Si buscamos, esta es la caja más importante porque en donde nosotros debemos de poner nuestras expresiones de búsqueda. Por ejemplo, si es el COVID-19, yo le doy la opción de buscar. Esta búsqueda me hace solamente en la base de datos LILAC. ¿Por qué? Porque yo entré exclusivamente en la base de datos LILAC. Por eso, pero les recomiendo cuando ustedes van a hacer su búsqueda que hagan desde el portal principal en donde estuvimos, que después vamos a volver y vamos a ver otra vez el sistema, cómo se puede hacer desde el portal principal, en donde es una meta búsqueda y nos ubica diferentes fuentes de información en las cuales uno puede acceder. Y acá dentro de lo que es LILAC, buscamos el COVID y tenemos más de 1.091 documentos o fuentes de información que están disponibles. Pero como es imposible de revisar o de utilizar toda esta información, entonces tenemos la opción de filtrar nuestra búsqueda. En este momento sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto porque es el momento en que uno puede filtrar y direccionar la búsqueda de acuerdo a su necesidad.
Por ejemplo, en la opción, en la columna, la primera columna de la izquierda, tenemos en donde nos indica que realmente estamos en la base de datos LILACS. Tenemos más de 1069 texto completo y nosotros tenemos 1091 registros encontrados. Entonces, cuando nos posicionamos sobre la palabra texto completo, habilita con la mano y entonces está recibiendo la indicación que yo quiero recuperar solamente los textos completos. Pero si yo me posiciono en la ventanita, no me habilita para que yo le pueda dar la orden de que me busque texto completo. Bueno, entonces cuando tenemos el texto completo, vamos a habilitar el texto completo. Entonces, con la manito nos posicionamos y nos habilita. Tienen que tener en cuenta, si ustedes habilitan en la ventanita, no va a recibir la orden que le están dando. Entonces, hay que posicionarse en el texto completo y ahí sí la máquina recibe la orden y habilita para que sea el texto completo. Estamos en... Perdón. Ok. Entonces, estamos en la base de LILACS. Le pedimos el texto completo. Queremos qué específicamente del COVID-19 uno quiere. ¿Quiere infecciones, beta coronavirus? ¿Cuál es el tema específico que yo realmente necesito? Entonces, vamos a poner que necesitamos un ejemplo cualquiera, pandemia en coronavirus. Entonces, voy filtrando y ven que del 1093 ya tengo solamente 299 registros. Y vamos bajando. Entonces, queremos pandemia de coronavirus, qué tipo de estudio, todo lo que haya referente a ese tema. Hay una guía de prácticas clínicas, no importa, necesito otra información. Y acá está algo más interesante, importante, que hace referente al idioma. Acá sí es importante definir el idioma, porque es en donde uno va a recibir la información en el idioma original del texto. Es decir, si yo estoy haciendo mi estrategia de búsqueda, como hoy hablamos en el portal, que yo la habilité para que sea en español, no me da la opción de que yo, la certeza de que yo voy a recibir un documento en español. Me da para que yo reciba en español, portugués, francés, inglés, etc. Sin embargo, acá cuando ya filtramos la información, nos da la opción de elegir el idioma del texto del documento que nosotros vamos a consultar. Entonces le decimos que queremos en español. Si ustedes quieren solamente inglés, quieren solamente portugués, no hay ningún problema. Entonces, si quieren recibir en todos los idiomas, no les selecciona ninguno, entonces dejan así y van a recuperar en todos los idiomas. Y también tenemos la opción de seleccionar la actualización de la información. Los últimos 5 años, los últimos 10 años, entonces le damos esa indicación. Pero como sabemos que nuestro tema actual es muy actual, entonces sabemos que va a ser toda la información que recuperamos son informaciones del momento. Entonces yo hago todo este mi filtro. Le digo que quiero el texto completo de la base de datos LILACS, que necesito del COVID-19 pandemia y que esté en el idioma español. Entonces, yo le digo que quiero buscar solamente esos documentos. Entonces, cuando yo termino de hacer esto que está acá, en la tercera columna de mi derecha, donde dice detalle de la búsqueda, esa es la estrategia de búsqueda que nosotros hacemos. Esto ustedes pueden copiar y pegar en un Word y guardar para que en algún momento necesiten recuperar información y no se acuerdan de la estrategia de búsqueda, entonces ustedes pueden copiar y pegar en la caja de búsqueda y van a recuperar los mismos documentos que recuperaron. Entonces, acá tenemos la lupita que le damos la orden buscar. Entonces, y acá sí ya sabemos que tenemos 190 documentos en español que trata sobre la pandemia del COVID-19.
texto completo, ustedes pueden acceder. Si quieren acceder al documento, se posicionan y le dan un clic y acceden al texto completo. Antes de hacer esa práctica, yo quiero mostrarles, por ejemplo, si yo hago esta selección, pero no estoy convencida de lo que yo voy a recuperar, entonces, en la tercera columna, hay una opción que dice ver más detalles. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le doy esta opción, además del título, del autor, si es una revista, me pone el volumen, el número, el nombre de la revista, me dice qué tipo de documento es, en qué base de datos, también me da el asunto, el tema del que está hablando, tratando ese trabajo, y también un resumen. Entonces, eso a mí ya me da la orientación, la pauta de que si yo leo, ya puedo evaluar y darme cuenta si es el documento que necesito o no es. Entonces, si ustedes no hacen eso, van a recibir solamente la información referencial. Si ustedes seleccionan estos documentos de los 90, de los 100, seleccionan 50. ¿Qué quieren hacer con esos 50? Esos 50 documentos ustedes pueden enviar por correo. Todos los documentos seleccionados pueden enviar por correo. Hay una opción de exportar. Actualmente, cuando se hacen los trabajos de investigaciones, se utilizan muchísimo los gestores bibliográficos como EndNote, Zotero, etc. Entonces, esta opción de exportar ya a mí me da la opción de que yo, al exportar, ya estoy poniendo en mi carpeta de mi gestor bibliográfico del cual yo voy a sacar la información para poder hacer mi cita y hacer la referencia bibliográfica. Entonces, y también nos da la opción de imprimir. Me voy a imprimir, pero solamente esta es la forma referencial, no el texto completo. Después, el RIS es también, este componente es muy importante cuando nosotros necesitamos tener documentos similares. Yo quiero más documentos específicamente sobre ese tema, entonces esto direcciona en otros campos, en otros ámbitos. Bueno, entonces ahora si nosotros queremos ver el texto completo de este documento, entonces nos posicionamos en el título y nos aparece la referencia. Cuando uno accede en este proceso, ya se dan cuenta que acá está el texto completo y también la opción de añadir a mi BBS. Si yo tengo mi código de mi BBS en mi celular, entonces yo puedo también darle la opción de enviar ya en mi BBS para que yo tenga en mi base de datos. El texto completo, este sí. O sea que de repente también ustedes pueden encontrarse con esta situación. Pero ¿saben por qué? Muy raras veces está sucediendo en estos tiempos porque toda la plataforma que se ha utilizado anteriormente para disponibilizar el texto completo en la biblioteca virtual se está actualizando y se está cambiando. Entonces, de repente se corta algún nexo o algo, entonces no está disponible el texto completo. Pero de igual manera, después las actualizaciones se van recuperando todas las informaciones. Y esto, por ejemplo, es lo que estuvimos mirando. Este es el texto completo que ustedes pueden usar. Y no olviden de que se utiliza. Están en proceso de migración algunas cosas. Están en proceso de migración. Gracias, Ronald. Sí, se está migrando porque anteriormente estábamos utilizando otra plataforma y ahora se está cambiando, actualizando. Por eso que hay algunas BBS que están migrando recién sus datos. Bueno. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo exclusivamente dentro de lo que es la base de datos LILACS. Estamos avanzando un poco porque tenemos poco tiempo, pero hay muchas fuentes de informaciones que uno puede consultar. Entonces, como nosotros acá estábamos en el portal LILACS para trabajar exclusivamente en la base de datos LILACS, en este portal
vemos Lilacs, que estuvimos viendo. Hay una base de datos, un repositorio institucional que se llama Pajo Iris. Acá ustedes pueden, el mismo sistema de búsqueda y de recuperar la información es en todas las fuentes de información, en todos los recursos de la BBS se utiliza el mismo sistema de búsqueda. Este es un repositorio institucional de la Organización Panamericana de la Salud. Acá ustedes van a encontrar no solamente artículos científicos, sino también textos, informes, estudios de casos, resúmenes para toma de decisiones, todo lo que hace en cuanto a sistema de información de la Organización Panamericana de la Salud. Hay una base de datos que se está implementando también, que es una base de datos internacional de guías GRADE. GRADE es un sistema de evaluación de las evidencias. Es decir, cuando se va a publicar las evidencias, se le hace una evaluación a través de este sistema. Entonces, todas las evidencias que fueron evaluadas por el sistema GRADE está disponibilizado en esta base de datos. Hay otra información, otra base de datos que se llama BRISA, que es solamente base de datos sobre evaluación de tecnologías en salud. Entonces, si uno quiere consultar en el GRADE, estos son resultados, tiene el mismo sistema, esto, también nos da la opción de elegir el idioma. Hay texto completo, te dicen qué idioma, la misma cosa, uno puede buscar información, puede acceder, puede filtrar, puede tener texto completo, puede elegir el idioma, todo, todo. Es el mismo sistema de búsqueda en toda la BBS. BRISA, que dijimos que es solamente de evaluación de tecnología en el área de la salud, tiene el mismo sistema, las mismas indicaciones, el mismo sistema de búsqueda, puede ser por término, utilizando el DEX, utilizando las expresiones booleanas. De todo el sistema utiliza, se hace la búsqueda utilizando las expresiones de búsqueda. Y hay un observatorio regional de recursos humanos. Acá sí ustedes pueden buscar información, todo lo relacionado a recursos humanos del área de salud. Y también tienen la opción de idioma, de trabajar en el portal, en el idioma que ustedes quieren. Si le pone español, van a hacer su estrategia de búsqueda español, pero como les dije, recién cuando recuperan el documento van a ver en qué idioma está. Entonces, este es exclusivamente sobre el Observatorio Regional de Recursos Humanos en Salud. Se está desarrollando una política informada sobre evidencia. Esto todavía no está disponible, pero ya se está realizando las primeras selección de informaciones que van a estar disponibles en esta base de datos. Y además de todas estas fuentes de información que son bases de datos, también podemos acceder a todas estas bases de datos. Tenemos que CARPA, que es una, incluye solamente resúmenes de evidencia. Este es el DEX que vamos también a utilizar ahora para hacer nuestra expresión de búsqueda. Nuestro portal de revistas y se van presentando de esta forma. Por área, por tema, y en esto es importante recalcar de que todas estas revistas están disponibles en Cielo, que no sé si ustedes conocen, que Cielo es una biblioteca online de artículos de revistas científicas y también tiene su propia red. Y nosotros en Paraguay estamos ahora incluyendo a Cielo con 14 revistas del área de la salud y está liderando el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud. También es un componente más como fuente de información de la BBS. Y acá están los temas de los cuales si ustedes quieren consultar una revista de un área, de un tema específico, seleccionan acá y le ponen acá su búsqueda. Y buscar, tenemos la opción de idioma y es el mismo procedimiento para ir accediendo
a esas revistas a texto completo. Tenemos también el repositorio de búsqueda, como hoy le estuve diciendo. El repositorio de estrategia de búsqueda es todas las estrategias de búsqueda que se hace relevante, que se hacen dentro de la BBS, se compilan en un repositorio automáticamente y está disponible para cualquier tema que uno quiera hacer consulta y no ya elaborar su estrategia de búsqueda, sino utilizar esa estrategia para recuperar la información. También hay un catálogo de multimedia donde uno puede tener video, puede tener PowerPoint y cualquier otro recurso multimedia que respalda la información. Hay un LIST, que es un localizador de sitios, de portales, de redes sociales y otros recursos de internet que tienen relación con el área de la salud. Y los recursos educacionales. Los recursos educacionales son todos los recursos que se utilizan en los cursos, en las capacitaciones desarrollados por el Campus Virtual de Salud Pública. También tiene su propia red, Paraguay está integrando esta red también a través de la Dirección General Estratégica de Recursos Humanos y ellos son los que disponibilizan los recursos que se utilizan en las clases, en los cursos, pero sin ningún rigor científico. O sea, los materiales de apoyo que se utilizan en los cursos. Y la vitrina del conocimiento, como yo les había ya explicado, que son estas ventanas en donde uno puede acceder a las informaciones referenciales. No son de contenido científico, pero sí orienta también, direccionan hacia las informaciones científico-técnico que uno necesita. Y después, en la tercera columna, tenemos también, nos relacionan con eventos, las novedades, las noticias, los cursos, capacitaciones, congresos, novedades, etcétera, etcétera. Entonces, esto es a nivel de la región, porque otra vez cada país tenemos nuestra propia BBS y también tenemos el mismo contenido y las mismas informaciones. Y en este es el componente muy importante también en donde nosotros podemos acceder directamente a cada BBS de cada país. Esta es la red de toda América Latina, el Caribe, estamos Paraguay, que también vamos a ver el portal, vamos a hacer también búsqueda en el portal de la BBS y todo esto relacionado. Además del área de salud, hay BBS específicas. Por ejemplo, tenemos una BBS específica en enfermería, en donde tratan exclusivamente enfermería. Hay una BBS, una biblioteca virtual en salud solamente en el idioma portugués. Hay una BBS especializada en medicina del Caribe. Y hay una BBS temática que está muy interesante, que es de medicina tradicional complementaria e integrativa. Entonces, también en donde uno puede encontrar información científica, pero todo relacionado a la medicina alternativa. Y por último, tenemos todas las otras redes asociadas. Hablamos de una red de LISA, que es una red de información en sistemas de salud, pero en francés, todo en el idioma francés. Tenemos Cielo, como les dije, que es exclusivamente contenido de artículos de revistas, y hay una base de datos que se llama Epistemonicos, que son toda base de datos de evidencia que respalda la actividad desarrollada dentro de lo que es la medicina. Y el campus virtual de salud pública, en donde ustedes pueden acceder a los diferentes cursos que ofrece tanto nacional como de los otros países que dan, son cursos gratuitos y son otorgados certificados correspondientes. Bueno, entonces esto es lo que les quiero mostrar dentro de lo que corresponde al portal de la BBS. Ustedes acceden a la bbssalud.org.es, es el portal regional y el cual también les puede direccionar a todas las otras fuentes de información.
Y acá, para poder utilizar la caja de búsqueda, tenemos dos opciones. Hoy habíamos hablado de lo que son las expresiones booleanas. Las expresiones booleanas son expresiones, son términos que se utiliza para relacionar los términos o las palabras para establecer una buena estrategia de búsqueda. Tenemos tres expresiones booleanas, el AND, el OR y el AND NOT. El AND es, no es importante escribir. Si uno no hace una búsqueda avanzada, como estamos ahora, no es importante escribir estas expresiones porque ya está dentro de lo que es el sistema. Pero les digo que si usan el AND, combina, por ejemplo, dice COVID y influenza. Es decir, que me va a buscar los dos términos. Si yo voy a usar esta expresión de búsqueda en mi caja de búsqueda, no necesito escribir el AND, que es el I, está en inglés, y todo se escribe con mayúscula. Si yo utilizo la expresión OR, me da la opción de ampliar mi búsqueda. Es decir, puedo buscar COVID-19 o influenza. ¿Me va a combinar los dos términos o me va a buscar COVID-19 y me va a buscar también influenza por otro lado? Es, amplía la búsqueda. Sin embargo, el AND integra, es decir, me va a buscar todo lo que hable de COVID-19 e influenza dentro del documento, ya sea en el resumen, en el título, en el desarrollo, etc. Y el AND NOT quiere decir me elimina el término, excluye a un término y depende del orden que uno utiliza. Por ejemplo, yo quiero COVID-19, no quiero influenza. Porque de repente si uno escribe COVID-19 va a recuperar todos los documentos donde en cualquier lugar esté escrito COVID-19. Pero si yo le pongo influenza y no COVID-19, entonces sí me va a recuperar todo lo que es influenza. Entonces, eso significa utilizar las expresiones booleanas. Por ejemplo, nosotros podemos usar acá. Y en esta ventana, en la tercera ventana, columna, tenemos los indicadores. Yo puedo buscar por título, por asunto, por descriptor, por resumen, por el título de la revista, fecha de publicación, etcétera, etcétera. Generalmente yo recomiendo que se busque por el título, por el resumen y por el asunto, porque entonces la búsqueda es más amplia. Se tiene la posibilidad de recuperar mayor cantidad de información y después recién con el filtro uno va direccionando la información que realmente necesita. Entonces, si yo pongo acá COVID-19 y quiero combinar con influenza, entonces le escribo de esta manera. Busco COVID e influenza. Si yo quiero buscar COVID o influenza, me va a buscar COVID y me va a buscar influenza y me va a buscar los dos juntos. Si yo le digo COVID and not influenza, me va a buscar solamente COVID y no me va a buscar influenza. Esa es la combinación que se puede hacer con las expresiones booleanas. Y están también los otros casos en qué momento uno puede usar el paréntesis, en qué momento puede usar las comillas. Por ejemplo, si yo quiero usar lactancia materna, entonces yo le pongo la comilla, es lactancia materna, entonces, y cierro, no olviden de cerrar, entonces me va a buscar esta expresión, lactancia materna. Si yo le escribo sin la comilla, lactancia materna me va a buscar por separado, me va a buscar lactancia y me va a buscar materna. Entonces, eso es... Con la comilla, uno le indica que es esa expresión lo que uno quiere buscar. Y también podemos tener el ejemplo del uso del paréntesis.
Por ejemplo, yo quiero tener información de lactancia materna en Paraguay o en Brasil. Entonces yo le digo lactancia materna, entonces le pongo el paréntesis en Paraguay o Brasil. Y le cierro mi paréntesis. Es decir, que me va a buscar la lactancia materna en Paraguay o en Brasil. Perdón. Esto hay que escribir en mayúscula. O Brasil. Entonces acá, Paraguay o Brasil. Entonces esa es la combinación que uno puede usar. Con el paréntesis y con las comillas. También hay una posibilidad de truncamiento. Si yo quiero buscar algo relacionado a epidemiología, entonces yo le escribo epidemio y le uso el truncamiento con el símbolo del peso. Entonces me puede buscar epidemiología, epidemiólogo, epidemiología, epidemiólogos, etcétera, etcétera. Entonces, me va a recuperar todas las palabras que tiene como raíz de epidemio. Entonces, ese también es un truncamiento. Esto está todo inserto dentro del kit de búsqueda, que si ustedes tienen interés, me pueden escribir a mi correo y yo les puedo facilitar esa guía. Bueno, entonces, tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a volver, ya utilizamos con la búsqueda avanzada, utilizando las expresiones booleanas, ya hicimos los términos libres dentro de lo que es la base de datos, y ahora podemos usar el DEX. Como habíamos hablado, el DEX es un diccionario de términos controlados del área de la salud, y es trilingüe, está en portugués, en inglés y en español. Entonces, si yo accedo al DEX, entonces, como les había mostrado, quiero recordarles nada más, si yo quiero acceder al DEX, le pongo aquí, o si yo quiero hacer localizar un descriptor de asunto, entonces también acá yo puedo habilitar. Pero como ya estamos en el portal, entonces vamos a poner el COVID-19. Entonces me habilita el COVID-19 y me sale. ¿En qué jerarquía el COVID es una enfermedad? Son infecciones, una enfermedad infecciosa, virósica, y está dentro de lo que son las infecciones del coronavirus. Puedo tener infecciones coronavirus en español, en inglés y en portugués. O sea que yo no voy a recuperar la información COVID-19, yo voy a recuperar la información de infecciones por coronavirus. Y me dice que es una enfermedad viral causada por el género coronavirus, alguno específico, incluye enteritis, etcétera, etcétera. Entonces me da la descripción de ese tema, de ese término, entonces yo doy la opción de que usar este término o buscar los sinónimos, que son todas estas palabras, los sinónimos. Ustedes pueden copiar esto y pegar en la caja de búsqueda. Después tenemos qué es lo que yo quiero de las infecciones de coronavirus. Me da la opción si quiero buscar cómo incide en la sangre, cuál es el diagnóstico, cuál es la etiología, cuál es la genética, cuál es la prevención y control, cómo yo hago ese término, cómo trato en enfermería, etcétera. Entonces yo le puedo indicar prevención y control, puedo hacer diagnóstico y puedo hacer etiología. Es decir, que yo voy a buscar infecciones por coronavirus, el diagnóstico, voy a ver la prevención y el control y voy a ver la etiología. Entonces en este componente me dice buscar documentos con este descriptor. Y acá me recupera todos los documentos. En total tenemos 6.125 documentos. Imposible consultar cada uno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer el filtro
de nuestra búsqueda, vamos a direccionar nuestra estrategia de búsqueda, que para eso necesitamos más información. Yo le doy la opción de ver más detalle y me habilita cada documento con su resumen que yo puedo ir leyendo y seleccionando. Pero antes de eso, yo le voy a decir, lo que yo quiero es el texto completo. En este componente le voy a indicar en qué base de datos voy a buscar, de qué base de datos. Y les explico que la base de datos Medline es una base de datos desarrollada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y ahí casi el 100% de la información está en el inglés. Uno puede hacer su búsqueda en español, pero el texto recupera en inglés. Esta es Lila, que ya conocemos, la primera práctica que hicimos, hicimos exclusivamente en Lila, y ahí sabemos que podemos recuperar el idioma del texto, podemos tener en español, en portugués, en inglés, y tenemos la opción de elegir. Después están las otras bases de datos, que una colección SUS, esta es una base de datos de un instituto de España. El IBEL también es una base de datos española, es BRISA, que está, es una base de datos sobre este informe de OPS, y así esta es una base de datos de Argentina. Entonces uno puede tener las opciones. Si dice mostrar más, pueden ver todas las opciones de base de datos que uno tiene. Entonces vamos a seleccionar otra vez en LILAC. Vamos a ver qué asunto nosotros pedimos que sea infecciones por coronavirus, pero también acá podemos ver neumonía viral, podemos tener beta coronavirus, pandemia, vigilancia en salud, etcétera, etcétera. Entonces vamos a elegir pandemia. Vamos a ver qué tipo de estudio. Hay guías de práctica, hay síntesis, hay evaluación de tecnología, hay las capacidades de cama en hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos elegir pandemia y podemos decir que sea guía, cómo actuar, cómo hacer en, cuando hay pandemia, y vamos a elegir en español. Las últimas publicaciones sabemos que todos son de 2020, entonces hicimos nuestra estrategia de búsqueda. Y acá tenemos infecciones de coronavirus, tenemos en la base de datos LILAC, tenemos en texto completo en español, todo lo que hace referencia a pandemia, que sean guías. Esta estrategia de búsqueda es lo que yo puedo copiar, pegar y tener una base de datos propia. Entonces le doy la opción de buscar y tengo solamente ya 3 documentos. Estos 3 documentos con su resumen yo puedo seleccionar, como no tengo mucho tiempo de analizar, entonces yo puedo seleccionar y puedo enviar por mi correo, puedo exportar a mi gestor bibliográfico, puedo imprimir, puedo buscar otros similares. Entonces, me da la opción de que yo pueda también compartir con otra persona que está trabajando conmigo sobre el mismo tema. Voy a ver mi texto completo. Y acá ya me da la opción del texto completo o voy a añadir a mi BBS. Entonces, si yo le digo que voy a ver a mi texto completo, bueno, y acá tenemos la guía que es la prevención de riesgos, que es de abril del 2020. Es un documento colombiano, es una monografía. No es un artículo de revista. Recuerden ustedes que tienen que saber diferenciar también cuando es una publicación, una fuente de información monográfica o periódica. De la periódica son los artículos que se publican en las revistas y siempre tiene que tener el nombre de la revista, el volumen, el número, el año de publicación, el nombre del autor. Y la monografía siempre tiene que tener también su título, su autor, y los otros datos que uno necesita para hacer su descripción bibliográfica. Entonces, estas son las fuentes de información que
Yo quería compartir con ustedes dentro de lo que es la Biblioteca Virtual en Salud. Yo sé que es mucha información, o algunos conocen esta herramienta, otros no conocen, pero de igual manera para una información general, cualquier duda, cualquier inconveniente pueden ustedes escribirme o pedir información en el Instituto Nacional de Salud con este teléfono. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si ustedes necesitan los kits de guía de recuperar información, la guía rápida de establecer estrategias de búsqueda, como les dije, pueden compartir conmigo en este correo o pueden llamar al instituto y nos ponemos en contacto. Pueden venir también si pueden hacer una práctica acá en la Biblioteca Nacional, que está abierta de lunes a viernes de 7 a 15 horas. Y eso es todo y muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, vamos a ir respondiendo.